el día de hoy hemos estado hablando de algunos de los aspectos importantes, de los muchos aspectos importantes que usted tiene que tomar en cuenta cuando usted se involucra en el mundo de los bienes raíces, ya sea como una persona que está comprando su casa, porque es importante que usted sepa del valor que usted va a comprar su casa para que no lo engañen, ¿verdad? Y si usted se involucra ya de manera desde el punto de vista del negocio, que usted sepa cuáles son los pasos que usted debe dar para comprar y revender. Hoy hemos tratado de los aspectos que tienen que ver con la fijación del precio de una propiedad, es decir, usted la compra y la vende más adelante teniendo un beneficio después que la ha tenido alquilada durante un tiempo, porque aquí hemos dicho que el gran negocio de los bienes raíces es comprar, alquilar, vender. Si usted aplica este concepto en el mundo de los bienes raíces, le aseguro que va a llegar a ser exitoso. Hay casos en los que usted vende sin haber alquilado y obtiene grandes ganancias, que también lo hemos tratado aquí. Y, por ejemplo, el tema de las propiedades que tienen los bancos que han sido adjudicadas, ese es un gran negocio. Y en programas posteriores, si Dios quiere, vamos a estar hablando de lo que son las remodelaciones, los arreglos que usted le puede hacer a una propiedad para venderla con grandes ganancias, pero hoy el tiempo no nos va a alcanzar para eso. Entonces, es importantísimo que usted se una a nuestro canal de YouTube. Recuerde, César Fragoso, lo busca y se inscribe, se suscribe al canal, porque ahí usted podrá ver estas orientaciones y las que vienen. Entonces, es importantísimo que si usted se involucra en el negocio de los bienes raíces, usted poco a poco vaya aprendiendo lo que necesita para hacerlo. Los temas que tienen que ver con la evaluación, la valoración, el precio correcto del inmueble que usted quiere comprar o usted quiere vender, es lo que hemos tratado de explicarle hoy. Las formas fáciles como usted puede llegar a tener una idea objetiva del valor de la propiedad que usted quiere vender, pero también de la propiedad que usted quiere comprar. En los programas que vienen más adelante estaremos hablando de las remodelaciones básicas que usted debe hacer y de cuáles son los pasos a dar para que usted tenga éxito en el negocio de los bienes raíces. Yo soy César Fragoso y para mí es un placer que usted esté en sintonía con País al Día. La próxima semana nos veremos de nuevo, si Dios quiere. Hasta entonces.